Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a este sexto encuentro del ciclo de conversatorios Historias de Mujeres de Bucaramanga. El personaje que nos reúne hoy es Aida Martínez Carreño. Nuestro anfitrión, el profesor Armando Martínez, tendrá como contertulios a Rocío Serrano Gómez, Víctor Martínez Carreño, Juan Carlos Hedrich Martínez y Julio Carrizosa Humaña. Ruego a los asistentes apagar sus micrófonos y al final de la exposición se le dará la palabra a aquellos que tengan aportes o inquietudes. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Bueno, este, sí. ciclo, este ciclo de conversaciones sobre mujeres de Bumbanguesa fue sugerido el año pasado por Marina González de Cala, quien nos abandonó en Bucaramanga en este año. Y no nos hubiera perdonado si no hubiéramos incorporado este ciclo a su gran amiga de toda la vida, Aida Martínez Carreño, de la cual vamos hoy a recordar algunas de sus facetas importantes. Como la mayoría de los que están acá la conocieron, solamente voy a hacer algunos datos básicos de su experiencia vital. Ella nació en Bucaramanga en 1940 y se hizo bachiller, como vimos en la foto. En el Colegio de la Santísima Trinidad en 1958. Es, eh, en 1962 hizo estudios de pintura e historia del arte en la antigua Escuela de Bellas Artes de Santander y luego empezó a trabajar eh, en el banco banco cafetero como vamos a ver más adelante y por eso en 1972 eh, estu hizo estudios de técnicas bancarias en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Y en el 78 hizo un curso de organización de centros culturales con el programa de la, del Consejo Británico y la Universidad de los Andes. Muy bien, eh, en 1970 eh, fue gerente de la Galería Artecto Bucaramanga y en el 72 empezó como promotora del Banco Cafetero en Bucaramanga, lo que la llevó a ser la gerente de la agencia del lago en Bogotá desde 1975. Y en el 79 fue jefe de relaciones públicas del Banco Cafetero en Bogotá hasta que en el 90 se convirtió en la directora del Fondo Cultural Cafetero, donde hizo una labor extraordinaria. Y en el 93 fue directora ejecutiva de la Fundación de Acción Santanderiana. Muy bien, eh, las facetas de la vida de Aida son muy amplias, pero... Las más interesantes son que ella fue una curadora de exposiciones que exigían investigación cultural, porque ella fue una figura de la actividad cultural como gestora, tanto de instituciones como de exposiciones, como de proyectos editoriales. Ella hizo en Bogotá la curaduría de exposiciones como Momentos de la Pintura Colombiana, 76-77 una exposición itinerante de la colección que es propia del Banco Cafetero. La llevó a Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga. Hizo en el año 80 una curaduría de la exposición de la pintura de Gonzalo Ariza, pintor del altiplano en el Fondo Cultural Cafetero. En el 81 hizo una exposición sobre un siglo de moda en Colombia. Sabemos todos que ella hizo un museo del traje en el Fondo Cultural Cafetero. En el 82 hizo una exposición sobre arte colonial en la colección del Banco Cafetero, Manizales y Bucaramanga. En el 82 hizo una exposición sobre Domingo Moreno Otero, el famoso pintor de la Concepción García Rovira. En el 73 hizo una, colección, una exposición de la obra del ebanista y tallador Gabriel Orrego. En el 85 hizo una exposición sobre Cien Marías, que es la novela de Jorisa Axe. En el 85 ya hizo su exposición Mesa y Cocina, en el siglo XIX, en el Fondo Cultural Cafetero. En el 87 hizo una sobre arte religioso en Nariño, y luego hizo una en el 91, que pues fuimos recordada de la historia de la tarjeta postal en el Banco, en el Fondo Cultural Cafetero. Ella eh, dirigió la experiencia editorial del Fondo Cultural Cafetero, desde el 76 fue directora del programa editorial. Eh, las colecciones de ella fueron la, la, fueron los 26 títulos del Fondo Cultural Cafetero, los cinco tomos de la arquitectura de la colonización antioqueña. Participó en primera y segunda edición del libro de Jaime Duarte Friends sobre las Ibáñez. Hizo la relación de un viaje a la Luna Granada, la obra del de, de, de diplomático brasileño Miguel María Lisboa. Hizo una colección de fotográfica de Manizales con Malcolm Diz y Efraín Sánchez. Publicó tipos y costumbres de la Luna de Granada. Y eh, para la editorial Gama preparó dos ediciones de Así es Bucaramanga y con Marina trabajaron en la historia del Club del Comercio. Ella nunca estudió historia, pero asistió a los cursos que daban en la Universidad Nacional y eso le permitió llegar a la Junta Directiva del Archivo General de la Nación y publicar 12 libros de historia. Y unos 22 artículos de historia, más lo que publicó en el magazine de Vanguardia. Hoy nos han mostrado las carátulas de algunos de sus libros. El primero fue el año 82, Un Siglo de Moda en Colombia. Hizo el de Mesa y Cocina en el 85. Eh, hizo La Prisión del Vestido para Planeta en el 95. Y en el 96 eh, se ganó el primer premio nacional de historia con. Un trabajo muy divertido que se llama Extravíos, sobre un personaje que le apasiona a ella, que es Micaela Mutis y sus extravíos en Girón. Eh, hizo un, en el 99 un trabajo sobre la guerra de los mil días con testimonios de sus protagonistas. Trabajó la presencia femenina en la historia de la Nueva Granada de Colombia en el 97. En el 2002 publicó Placer, Dinero y Pecado, Historia de la Prostitución en Colombia, para Aguilar. En el 2004 hizo un libro sobre el Gone clock y con Rocío Serrano, que nos acompaña hoy, y con Ana Cecilia Ojeda, hicieron un libro sobre la vida y la obra de Josefa Acevedo de Gómez, esta pobre mujer sufrida de la hacienda del Chocho, en Fusagasugá, y alcanzó a publicar eh, la Historia de Colombia para Domis en Editorial Norma. Eh, no voy a mencionar los 21 artículos que publicó, pero eh, por su labor y tan destacada en Bogotá, en el mundo de la cultura, en el mundo de la historia, de las exposiciones y en general todo lo que tiene que ver con la cultura desde el Fondo Cultural Cafetero, eh, hizo que ella tuviera tres distinciones muy importantes. En el 82 fue declarada Mujer del Año en Santander por el Woman's Club. En 1990 recibió la Medalla Simón Bolívar que le entregó el Ministerio de Educación Nacional. Y en el 91 recibió la condecoración y el lazo de Dama de Isabel la Católica del gobierno español. Todos los que se movieron en el mundo de la cultura. En la década de los 70, 80 y 90 supieron de la existencia de Aida Martínez Carreño. Y todos la recordamos y todos supimos quién era ella. Pero en esta conversación, hoy vamos a empezar con Rocío, quien participó con ella en el libro sobre José Acevedo y hablaron mucho de los libros de historia. Así que invito a Rocío a que nos cuente su experiencia final con ella en este libro que publicó la UIS. Rocío, te oímos. Buenas tardes, Armando, y buenas tardes a todos, a la familia de Aida, a sus amigos aquí presentes. Eh, sí, como dice el profesor Armando Martínez, yo tuve la oportunidad y la dicha de trabajar con Aida y con la profesora Ana Cecilia Ojeda. En un proyecto sobre una escritora poco conocida, la primera escritora de la República, como se le conoció, que fue Josefa Acevedo de Gómez. Eh, era una empresa difícil porque de Josefa pues, se conoce muy poco, eh, a contrario de Soledad Costa de San Per, que es otra de las escritoras más famosas de, de Colombia. Eh, y a cambio de Soledad, pues, en contraste con Soledad Costa de San Per, eh, la producción de, de Josefa Acevedo Gómez estaba dispersa o sigue dispersa. Eh, la personalidad de esta escritora no ha sido muy estudiada, mucho menos su vida familiar. Y mm, teníamos la idea con la profesora Ana Cecilia de sacar este empeño adelante y el profesor Armando me sugirió contactar eh, a Ida, eh, que según él era la autoridad, como efectivamente lo fue en esta escritora temprana de la República. Pues eh, lo, la primera impresión que tuve de Aida fue su amabilidad, su generosidad sin límites para compartir información de un trabajo que previamente ella ya llevaba de varios años sobre la escritora. Eh, sin ninguna eh, prevención, eh, con mucha alegría nos compartió la investigación. Eh, nos sorprendió la profundidad de sus estudios sobre esta escritora y aparte de eso, la sensibilidad hacia su personalidad. Eh, pues como tal vez ustedes sepan, eh, eh, Josefa Severo de Gómez fue una mujer bastante sufrida, como lo, dice, lo dijo Armando hace unos momentos, eh, por un matrimonio mm, muy problemático con un juez de la Suprema Corte de, de, de Justicia de Colombia, un, un hombre muy soberbio, muy mal geniado, según parecía, y pues en, el, en una época en que la mujer estaba sometida mucho más, obviamente, que ahora al patriarcado y a, y a la dominación del, de, del marido, pues esta mujer supo, por medio de la escritura, liberarse de, de, ese, de esos marcos estrechos del, del hogar en una situación familiar bastante con, eh, eh, problemática porque, pues, aparte de todo, con las guerras del, princip del principio del de siglo XIX, la familia quedó en una, en una penuria indecible. Eh, tanto que fue, fue a terminar al chocho, a esa hacienda que, de Busacasugá, donde finalmente muere. Pero bueno, como no es la idea hablar de, de la escritora eh, eh, José Paseo de Gómez, sino hablar de nuestra querida amiga. Eh, le decía yo, Armando, que eh, tuve la, la feliz coincidencia en la vida académica de conocer a una persona eh, que no, tiene, no tuvo ningún egoísmo en compartir sus conocimientos, fresca, auténtica, um, absolutamente espontánea en sus comentarios. Eh, y pues eh, no me queda sino un agradecimiento de por vida pues con Armando, que me la presentó, y aparte de eso, con ella, eh, por todo lo que nos aportó para esta investigación, que entre otras cosas es una investigación eh, sobre la que, la que han trabajado otras académicas interesadas en la historia de la literatura colombiana. ¿no? Muchas gracias, Rocío. Muy bien, vamos a hacer un recorrido rápido por algunos aspectos de su vida personal para aproximarnos a este personaje que nos abandonó. Y empecemos con la etapa juvenil, porque en el Colegio de la Santísima Trinidad se formaron muchas escritoras y es una cosa que no se ha reconocido. Y entre, y entre esas escritoras que formó la Santísima Trinidad estaba Ida. Pero yo creo que la persona que mejor la conoció en la época de la niñez y la adolescencia es su propio hermano. Así que, Víctor, por favor, cuéntenos ese crecimiento de Aida en la Santísima Trinidad y en general en esa generación que se crió en Bucaramanga. Te oímos, Víctor. Víctor, abre el micrófono. Ya. Yeah. Ahora ya, te sí, oí, ya. ya te oímos. Aida desde, Aida desde temprano fue un personaje sobresaliente. Era bella, era afable, era comunicativa, eh, ganaba la buena voluntad de los mayores, hacía amigos entre sus compañeros rápidamente y, en esa, y, y creó desde muy temprano amistades y relaciones que perduraron durante toda su vida. Eso es algo muy sobresaliente de Aida. Eh, Otro aspecto sobresaliente de, de Aida es su afición por la lectura. Aida aprendió a leer temprano y desde que aprendió a leer adquirió una profunda afición por la lectura, pero increíble, es decir, que la llevó a devorar todo lo que había en la biblioteca de la casa. Ahí era en una época, que no salía de la biblioteca, es decir, la ira se, se, nos, se nos perdía en algunos momentos y ya sabíamos dónde la íbamos a encontrar. Estaba leyendo, estaba leyendo de todo lo que encontró allá y qué encontró. Eh, literatura eh, coleccionada por los abuelos maternos, por los carreños Arque, eh, colecciones de poesías de, de, de mi mamá que era que fue muy aficionada a la poesía y que te, tenía buenas colecciones de sus, de sus poetas favoritos. Y también empezó a eh, entrar a, a, a explorar la biblioteca del bisabuelo de don Simón Jarque, porque la biblioteca de don Simón, que finalmente terminó en la Academia de Historia de Santander, estuvo en una época. Y justo en esa época en que ella tenía tanto interés por la por, 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 por lectura y por aprender, estuvo en casa. Entonces, también por ahí, aunque eran, desde luego, materiales de lectura que no eran tan, tan adecuados para una persona, para una niña o una adolescente, pero también por ahí empezó ella a incursionar en, 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 en los temas históricos. Y hay otro elemento que, que es digno de mención también, y es que ella participó eh, ma, más que todo pasivamente, es decir, escuchando mucho eh, las charlas que nos daba otro personaje, un, un tío bisabuelo, Adolfo Harker Mutis, tío bisabuelo, que todos los sábados estaba de visita en casa y que, todo lo, y, y que era un erudito en materia de, de historia de la Revolución Francesa y en materia también de historia de Colombia y, de, y en materia del, del, de los antecedentes y de cómo se desarrolló la Guerra de los Mil Días, eh, que, nos daban, que nos daban charlas, digamos así, charlas magistrales sobre el tema eh, y que nos iba ilustrando sobre, sobre muchos temas y que, que desde luego hizo una contribución importante a despertar en Aida el interés por por los temas históricos entonces esos es son esos son los antecedentes que yo creo que que son importantes de, 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 de mencionar y de traer traer a esta historia porque hacen parte de, 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 la, de la formación y de las oportunidades que ella tuvo de cómo las y cómo las administró cómo las, las, las supo aprovechar eh, a eso también contribuyó Javier Carreño que digo poeta que eh, vivió durante un par de años para terminar su bachillerato con nosotros, siendo ya adulto. Y que eh, recuerdo, lo, y lo recuerdo mucho, porque eh, en el colegio por, eh, hizo una, una tarea, un, en, se vieron envueltos en una tarea, de, en un trabajo de tipo histórico sobre la guerra de los mil días, y Javier los comentó su, su trabajo, su, su sus averiguaciones, sus, sus planteamientos, muy extensamente con nosotros. La verdad es que ese es otro aspecto también interesante, porque eh, pienso yo que eso eh, contribuyó a que repercutiera más adelante cuando ella eh, se lanzó a escribir sobre los mil días. Bien, pienso yo. Bueno, ¿y qué más les puedo decir yo de ayuda de esa época? Bueno, eh, como siempre fue una persona vehemente, eh, una persona eh, estudiosa, una persona eh, trabajadora, una persona afable, una persona generosa, una, una persona bondadosa. Eh, y cuando metía la cabeza eh, para hacer algo, encontraba un tema que le interesaba y una actividad o alguna actividad que, la, que, que le llamaba la atención, era, era, era inconmovible. Por ahí se iba. Eh, eh, de esa época, me acuerdo yo, por ejemplo, que, que eh, fue eh, partícipe activamente de, de las actividades de la acción católica. Entonces estuvo muy, muy, muy vinculado a la acción católica. Eh, después, bueno, eh, en esa época, eh, desde luego que profundizó sus, sus relaciones con algunas de las compañeras de colegio con Magdalena León, por ejemplo. Eh, también con no sé. Diana Harker, que no fue su compañera pero de colegio, pero que sí fueron compañeras desde muy temprano. Ese fue otro personaje que, que también estuvo muy presente desde temprano en la, en la vida de, de, de Aida. Y, 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 y se me pueden escapar muchos personajes no sé. porque yo no, no conocí tanto, tanto a, 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 las a, a todas las compañeras que Aida tuvo en la Santísima Trinidad, pero en fin. Bueno, eso es lo que yo les podría decir eh, con respecto a, al periodo de formación de Aida. Eh, sí, muchas gracias, y... Víctor. Eh, una mujer tan bonita, porque lo fue toda la vida, no podía escaparse al matrimonio. Y se llenó de chinitos. Exactamente, y, muy temprano, muy, muy rápido. Temprano, y muy rápido se llenó de chinitos, pero en algún momento tomó la decisión de irse a vivir a Bogotá. Con esos chinitos y tenía que educarlos, formarlos, controlarlos y además trabajar duro en un banco. No, empezar, empezar, empezar a convertirse en profesional. Porque Exactamente. Decir, ella porque ya, saltó del hogar y del cuidado de los niños eh, a hacerle frente a un hogar con todas las obligaciones asociadas a él. La ¿No verdad que es, muy bien. es increíble, porque es decir, ella eh, eh, era una especie de salto al vacío. Y fue un claro, en, vacío. A, exactamente a una que pasó ciudad pasó? que no era la suya una ciudad que no era la suya que es Bogotá entonces el, la persona que la acompañó en ese periplo tan difícil es obviamente Juan Carlos Hedrich, que está aquí junto con su hermano que también nos está oyendo así que Juan Carlos muéstranos cómo fue la vida de ella de adaptándose en Bogotá ah, también está su hermana cómo fue esa adaptación a Bogotá cómo los puso a estudiar cómo los manejó mientras trabajaba tan duro, en, primero en el Banco Cafetero y luego en el Fondo Cultural Cafetero. Juan Carlos, te oímos. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, bueno, gracias por este conversatorio. Quisiera que, que cuando me, me puedan dar la palabra, también pensemos que le podemos dar la palabra a mis dos hermanos, a Cristian, que está ahí y que, que claro, que ta, estamos todos juntos y a mi hermana Victoria Eugenia. entonces pensemos que nosotros somos un trío un trío de contertulios en el día de hoy eh, esta esa fue una época muy interesante porque es que mi mamá fue muchas mujeres al mismo tiempo no cuando yo pienso en mi mamá pienso bueno que mi mamá fue mamá fue hija fue abuela fue trabajadora fue investigadora y fue muchas y de la de la que más nos tocó evidentemente a mis hermanos y a mí fue mamá. Eh, lo primero que, que tengo que decir es que mi mamá nunca nos mostró las dificultades en las que vivíamos, sino las posibilidades que teníamos. Eh, pasara lo que pasara, yo no recuerdo absolutamente nada mal, nada malo. Todo todo era una historia, además todo todo tenía un cuento por detrás, porque para mi mamá todo tenía un cuento. La casa donde vivíamos tenía un nombre. La primera casa a la cual llegamos nosotros en Bogotá se llamaba el cucarachero, evidentemente porque había cucarachas, ¿no? Entonces, pero no eran cucarachones, sino cucarachitas. Pero mi mamá eso le llamaba así y nos creaba unas historias alrededor de eso. Y cuando nosotros salíamos a pasear los domingos, como hacía la gente, a los lotes o alguna parte pues la experiencia de estar montado en el carro era una experiencia fabulosa porque era una experiencia de contar historias o de jugar juegos donde tenía que ver la mente eh, para trabajar sobre esos juegos de manera que no yo, si si yo pensara eh, nosotros éramos como una leona muy poderosa que era mi mamá con cuatro cachorros eh, a los cuales hizo todo lo posible por educarlos en los mejores lugares con las mejores oportunidades y con todas las, las posibilidades yo recuerdo mucho mi mamá pues en esa época mi mamá era trabajaba en la oficina de quejas y reclamos en el banco cafetero realmente fue su primer trabajo en Bogotá antes de la agencia del lago y ella llegó como en la oficina de quejas y reclamos pero yo nunca le oí a mi mamá ni una queja ni un reclamo las recibía todas, me imagino del banco, se hartaba de oírlas y nunca las oí. De manera que una mujer muy poderosa, una mujer muy amorosa y muy poderosa al mismo tiempo, siempre como, como diciéndonos todo lo que se podía hacer hacia adelante y, con, y siempre enseñándonos con un ejemplo muy bonito y es que además nos mostraba que era una mujer, ¿no? Una mujer bonita, joven, que tenía admiradores, que los podía tener y bueno toda toda una vida interesante desde preocuparse por nosotros como como sus niños eh, por todo, con todos por igual aquí tenemos a la niña de sus ojos que es la única niña que tuvo que es Victoria Eugenia evidentemente el niño de sus ojos que es Cristian porque fue el mayor y y era muy bonito como para todos había un espacio para todos había de acuerdo con sus intereses eh, nos atendía, nos atendía de acuerdo con, con los intereses particulares de cada uno, de manera que, pues fue una época, yo diría, maravillosa, sí, sí, obvio, como cualquier mamá nos regañaba, nos perseguía, eh, tenía una puntería con los zapatos fabulosa, o sea, nosotros corríamos alrededor de la mesa, no nos alcanzaba y sacaba el zapatazo y era precisa. Pero era amorosa, era muy, muy amorosa, nunca nos, nunca nos dejó solos, jamás, siempre nos acompañó en todo. Si nos dejaba el bus, nos pegaba una vaciada terrible, pero nos llevaba al colegio. Después de informarnos que no nos iba a llevar, bueno, todo, todo lo que pasaba con una mamá amorosa. Fue eso fue realmente, y, y, y un ejemplo de lucha. Yo creo que nos mostró que se podían hacer las cosas y nunca, una cosa muy interesante, nunca nos mostró las dificultades insalvables. Nada era insalvable. Mi mamá podía tener dificultades, pero nos mostraba luchadora, luchadora. Sí, sí. En todo. Eso fue. Gracias, Juan Carlos. La primera época Gracias. nuestra está en Bogotá, que fue muy muy increíble. Gracias. Ella siempre se sentía muy orgulloso de su hijo mayor porque publicaba en revistas universitarias en la Pedagógica Nacional, donde era profesor. Siempre me hablaba de mi hijo, el, el, el científico de la Pedagógica Nacional. Cristian, háblanos de esa relación tuya con tu mamá, como, como el hijo mayor. Hola, hermano. Bueno, no, no, no tenía preparado ninguna intervención. Eh, uy, no, pues mi relación con mi mamá fue una relación estrecha hermosa, por supuesto, en donde siempre estuvieron presentes mis hermanos. Tal vez quisiera añadir una cosa a lo que decía Juan Carlos. Eh, eh, mi mamá tenía un sentido del humor increíble, inquebrantable. Es decir, eh, por difícil que fuera la situación, la circunstancia, el evento, sí. mi mamá le sacaba un chiste y era un muy buen chiste en general eh, eso eso lo recuerdo y lo extraño mucho porque eh, porque eso hacía muy linda la vida eh, ya sobre nuestra relación específica sí, eh, con, con mi mamá tuvimos una relación una relación académica fue, fue muy bonita eh, conversamos muchos de sus libros eh, y muchos de sus temas los discutíamos hasta tarde en la noche eh, y con Julio. Eh, los proyectos que iba asumiendo mi mamá, el, recuerdo el proyecto de prostitución, eh, eh, uy, fueron larguísimas veladas en que conversábamos sobre el sentido, sobre el significado, sobre la forma en que tenía que ser entendida y cómo podía ser presentada un tema tan complejo eh, pues mira Armando solo, solo eh, en ese sentido tendría que decirte que fue muy como relación académica fue placentera fue fecunda, fue deliciosa pero pues al tiempo seguía yo siendo un hijo que me sentía orgulloso Orgulloso de, la, de lo que estaba, de la interlocutora que estaba pudiendo tener en ese momento. Muchas gracias, Cristian. Eh, uno de los libros que más eh, es conocido de Aida es el libro de La Guerra de los Mil Días, testimonio de sus protagonistas, que justamente lo sacó en un momento que se hacía una conmemoración de, este, de esta guerra nefasta que ocurrió en Santander. Y la gente se acuerda mucho de este libro por la dedicatoria. Este libro está dedicado a la siguiente manera. A Julio, con quien se vive en paz. Julio, cuéntanos cómo es la historia de tu vida final con Aida, en la último trecho de su vida y en todos los libros que le viste escribir. Me escuchan, es que eh, aquí en Bogotá se fue la luz en mi apartamento. No, te oímos bien, Te, oímos, te oí, estamos oyendo muy bien, Julio. Bueno. Eh... Yo quisiera agregar a todo lo que he escuchado algo que tiene que ver con nuestro encuentro. ¿Es que lo ponga Perdón. ya acá? Perdón. Nosotros nos encontramos, nosotros nos encontramos en 1980 y de ahí en adelante vivimos juntos 27 años. Y en el curso de los 27 años, Aida escribió 10 libros y me instó, me organizó para que yo escribiera 6. Mi vida, a partir del encuentro con Aida, encontró algo que yo no había hallado y que pensaba que ya no existía, que era la felicidad. O sea, pienso que Aida también, eh, de alguna manera, de acuerdo con todas las virtudes que se han descrito aquí, era algo como una generadora de felicidad. Felicidad que encontramos eh, leyendo, escribiendo, amándonos durante esos 27 años. Viajando mucho por Europa, visitando a Vicky, mucho también alrededor de nuestra finca en, en Tavio, en Britania. Eh, la felicidad entonces eh, fue, fue posible, pienso yo, gracias a la unión de todas las virtudes que se han comentado aquí de Aida. Pero sobre todo a su inteligencia. Yo pienso que si alguna persona encontrado inteligente era ella, pero además era una inteligencia cariñosa, humorosa, como dice Cristian. Una inteligencia muy difícil de encontrar. Unida también a algo que no se ha dicho acá, que es una destreza. Ahí de a tener la capacidad tanto de escribir, como de cultivar, como de cocinar, como de coser, todas, todas las virtudes de las mujeres de esa, de esa época, ellas también las tenía. Era completa, era íntegra. Entonces yo, yo pienso que eh, en estos momentos... Como un ejemplo de generación de felicidad. Eso es lo que yo puedo decir en este momento. No sé si ustedes me habrán oído o no. Esa sí, Julio. Lo hemos eh, oído, Julio. Lo hemos oído perfectamente. La electricidad desapareció y creo que no puedo decir nada más sino lo que he dicho. Gracias, Julio. Muy amable. Eh, a, a, eh, Aida tenía una, una habilidad que era. Una mujer, por ser tan social, era una gran relacionista. Ella ponía en contacto a muchas personas en el mundo de la cultura. Por ejemplo, eh, aquí llegó a vivir en el conjunto Alcalá, donde vivió un tiempo su mamá, Alicia Dusan de Reichel Ella la convenció que si viniera a vivir a Girón y, y nos puso en relación a todos con ella, y de eso salió un libro que publicó la UIS, que ha sido reeditado muchas veces, que es El Mundo Guane. Y Alicia. Vivió muy contenta aquí, aún no ha muerto, tiene 102 años y siempre recuerda que que, que Aida fue la que hizo la gestión para que viniera a vivir a Girón un tiempo y además para que entrara en relación con toda la gente de la universidad. Eh, pero en general, ella, ella, ella ponía en relación a todos los actores de la cultura en Bogotá y en Bucaramanga, porque era muy activa en, en, en la gestión cultural, que es una profesión que con ella se comenzó a inventar: la profesión de gestores culturales en exposiciones, en centros culturales, etcétera. Lo que no me queda muy, muy claro, Juan Carlos, es ¿cómo fue que hizo ella para pasar del mundo del banco, de ser, de ser la directora de una sede del lago, a que el Banco Cafetero se comprometiera de tal forma con el, o con, con el mundo de la cultura para que creara un fondo cultural cafetero que tuvo un gigantesco impacto hasta que el banco desapareció y cuya casa terminó siendo comprada por el gobierno nacional y convertida en otra cosa. Pero además ella también estuvo ligada a restaurantes donde había mucha cultura, pero sus colecciones fueron importantísimas, como lo, lo hacía otra Santanderiana en el Fondo Cultural del Banco Popular, a dos cuadras de donde ella trabajaba. Eh, entonces... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo saltó ella del mundo de las finanzas a, a dirigir la actividad cultural tan importante del Banco Cafetero? Claro que sí. Mira, eh, mi mamá, cuando era después de pasar de la oficina de quejas y reclamos, entra a la agencia del Lago, eh, en donde reemplaza a una de, de sus amigas del alma, que es Consuelo Lleras de Zuleta. Eh, después de la agencia del Lago, eh, mi mamá la nombran en la, en la división de divulgación y promoción bancaria, como tú dijiste, que era como la encargada de toda la parte de publicidad y promoción del banco, muy en coherencia con lo que estás comentando de su capacidad de hacer redes y de conectar personas. Esa división de divulgación y promoción bancaria tenía una pequeña unidad, una, un, un pequeño... Hermen, una oficina, una, una, ni siquiera era una oficina, era una cosita que se llamaba el Fondo Cultural Cafetero, o el Fondo de Cultura, que era el encargado de manejar las obras de, de arte que el banco compraba. El banco compraba obras de, de arte, pinturas y esto, a, a artistas, digamos que se organizaban a partir de esta pequeña oficina que se llamaba el, el Fondo, y eso estaba a cargo de mi mamá. Eh, mi mamá tenía visión. Mi mamá siempre fue una mujer con mucha visión y una y un entendimiento muy claro de lo que quería. Estando en la división de divulgación y promoción bancaria, le ofrecieron que se viniera de gerente del banco cafetero a Bucaramanga a la regional. De gerente de la regional, y mi mamá nos lo comentó a mis hermanos, a mí, a todos y decidió que no se venía, porque ella, bueno, en primer lugar teníamos un hermano que requería unos aspectos especiales en Bogotá, pero mi mamá veía muchas oportunidades en Bogotá y fue cuando hace el planteamiento de separar la oficina de divulgación y promoción bancaria del Fondo Cultural Cafetero. Y para ello eh, habla con personas que fueron muy importantes para ella, como Ariel Jaramillo y como otras personas que estaban en el banco y deciden sacar el fondo cultural y darle una y darle digamos preponderancia, ¿cierto? Para ello entonces es que hace ese inmenso trabajo con Germán Telles de la reconstrucción de la casa de la Octava con Octava que que hacen una cosa maravillosa, que hacen una cosa bella en realidad y ahí ubican la colección principal del banco, que claro que estaba en todas las oficinas y todo esto, ¿cierto? Pero más que, más que crear un museo, lo que mi mamá pienso yo que creó fue un centro de investigación en historia. Exacto. Porque esa fue la gran oportunidad que tuvo mi mamá y que ella aprovechó y que ella se construyó, porque ella no, nadie le construyó el fondo ni nadie le hizo nada de eso, ella lo hizo. De de inclusive traer gente joven, de trabajar con ellos y de empezar en este, en este mundo de la investigación que la llevó a donde la llevó. Entonces, por un lado, era una gran gestora cultural, ¿no? Trabajaba eh, como gerente, como gestora cultural, como lo dice Víctor. Eh, pero por el otro lado, también con sus intereses intelectuales, que también Víctor ya los ha mencionado, y los mencionó Cristian y Víctor Eugenia, mi hermana también le tocaron esos grandes intereses culturales y sale mi mamá y sale mi mamá y y debo y debo digamos hablar aquí de una cosa muy importante que hizo mi mamá que fue que reconoció a su propia madre digamos reconoció a mi abuela a los intereses de mi abuela y uno de los grandes intereses de mi mamá desde el fondo fue la fue el redescubrir a, a este personaje que oímos la música al principio de Misto Carreño ¿Cierto? Así como es. una, como un deseo, como, como un deseo de mi abuela. Porque esa era mi mamá, mi mamá. Y así fue, y así fue, digamos. Entonces cogió un pequeño germen, una cosita que se llamaba El Fondo, y lo volvió un museo, y lo volvió un centro cultural en Colombia, y lo volvió un referente en siglo XIX, y lo volvió un centro de estudios en investigación en cotidianidad y ahí todos se vieron representados. Ahí se vio representado Julio Carrizosa con las láminas de la expedición botánica. Ahí se vio rep representada mucha gente en el, porque mi mamá creo que hacía eso, ¿no? Enaltecía las personas a las cuales quería a partir de su trabajo. Así Después, es. Muy Exacto. bien, Juan Carlos. Bueno, creo que podemos dar la oportunidad que hable la niña de la casa. Sí, doña sí. Doña Vicky. Doña Vicky, que era la consentida, la única niña, entonces, y que también trabajó con ella en muchos proyectos. A ver, Vicky, cuéntanos tu visión de, de, en perspectiva de género, como dicen hoy en día. El micrófono, por favor. El micrófono, hermana. Ábralo. A la izquierda abajo. Ya está. Ya te, ve, bueno, ya te a mí, yo no soy muy ducha hablando eh, en, con público, pero, pero mi mamá fue alguien tan especial. Yo fui la única mujer eh, para mí no fue fácil porque mi mamá o sea, superar a mi mamá era muy, muy complicado. Ella fue alguien tan generoso. Eh, recuerdo compañeras mías de colegio que, eh, a, a quienes mi mamá fue mentora y a las que acompañó y ayudó en sus carreras. Eh, fue una persona tan, tan generosa. Con, con la familia, con todos, con nosotros. No, no, no sé qué más decir. Gracias. Víctor. Era muy difícil superarla. O sea, fue, fue... Yo renuncié antes de intentarlo porque no, no, no me quedaba, me quedaba muy difícil. No, claro, y eso, eso todo, en el campo de historiografía, todo lo percibíamos. O sea, una persona que no se formó como historiadora, que no fue a ninguna carrera de historia, se gana un premio nacional de historia. Pues imagínese el, el escosor que eso provocaba en muchos profesores de la Universidad Nacional, donde apenas la dejaban ir como asistente a algunos cursos. Exacto. Y ella fue, ella fue muy humilde, porque una vez mamá me dijo que ella habría, había triunfado simplemente porque había encontrado un, un sitio donde nadie había investigado. Ella sí. ni siquiera reconocía que, que era ella la que lo había creado, la que había buscado ese, ese sitio donde podía triunfar, sino lo atribuía a una suerte. Es que ella experimentó unos campos de la historia que a ningún hombre le han llamado la atención, por ejemplo la historia del vestido, de la cocina, de la mesa, y usó fuentes eh, no escritas. Entonces ella 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 exploró unos campos que no se habían explorado y tiene un artículo que se llama las fuentes no escritas en la historia que es de consulta, pero además se eh, se preocupó por cosas que a nadie le han importado como la mesa y la cocina, las recetas de cocina, eso fue una cosa una novedad en lo que ella hacía. Y además un museo del traje, pues fue una cosa sensacional en Colombia que todo el mundo tenía que visitarlo en la octava con la octava, porque nunca habíamos visto ni una colección de trajes del siglo XIX, ni una colección de tarjetas de visita o de postales. Eso fueron, fueron exposiciones maravillosas. Sí, sin duda. Esa exposición que hizo del, del traje fue una maravilla. La, la, la investigación. Eh, cómo llevaba a la casa todos los vestidos que encontraba cada vez que que alguien le daba una donación era una fiesta en la casa eh, eh, recuerdo cuando cuando cristian hablaba de las historias que mi mamá decía la primera vez que compramos lavadora en la casa hicimos fiesta y tomamos fotos de todos dentro de la lavadora o sea mamá era era muy original siempre. Y con mis hijos eh, siempre les daba unos regalos que eran fuera de norma. A Daniel y a Natalia les regaló una oveja a cada uno. Y entonces cada Navidad les hacía, eh, les mandaba hacer eh, chalecos con la lana de sus propias ovejas. Y les, les escribía cuentos de lo que pasaba en Britania, porque como vivíamos lejos, entonces ella quería vincularlo siempre a, a la vida de ella, a lo que pasaba. Entonces yo tengo todavía los libros que mamá les hizo con fotos, eh, cosas muy bonitas de cómo iban creciendo sus ovejas, cómo las bautizaron, bueno, fue cuando íbamos, eh, eh, sembrábamos árboles, entonces cada nieto sembraba un árbol. Eh, siempre eran, era una relación muy curiosa. O, o cuando visitábamos, cuando fuimos a Nueva York con mis hijos pequeños, que era difícil ir a museos. Entonces mamá resolvía hacer libros con cada uno de los nietos. Y cuando íbamos a un museo le decía a los niños, bueno, ustedes tienen que escoger la obra que más les gusta y al final del, del recorrido yo les compro la tarjeta postal. Entonces, eso fue genial porque podíamos ir a los museos y los niños estaban interesadísimos y recorrían todo el museo y después de... Llegaban por las noches, por la noche al apartamento a, a montar los libros que mamá les hacía y, y era genial en ese sentido. Muy buena compañera, muy buena amiga con sus amigas del colegio. Eh, se mantuvo en contacto mucho, toda la vida. Siempre en la casa hubo reuniones por los 30 mm. años, por los 40, por eh, de graduadas. Eh, y mantuvo esas relaciones durante toda la vida con Montserrat Ordóñez, con María Lucía Galán, Olga Barreto. Eh, fue una amiga muy fiel toda la vida. Así es, vi que Montserrat Ordóñez siempre mm. recordaba mucho sus aventuras de la Santísima Trinidad con Aida. Pero Juan Carlos levantó la mano, quiere agregar algo. Sí, eh, solamente una cosa con respecto a lo que Victoria Eugenia dice sobre la fiesta cuando mi mamá consiguió un vestido. Es que es que mi mamá nos hizo a todos vivir el siglo XIX. O sea, eso fue fácil. Simplemente nos sacó de donde vivíamos en el norte y nos llevó a vivir a una casa del siglo XIX, eh, al modo del siglo XIX, con la comida del siglo XIX, con las bebidas del siglo XIX. Entonces las recetas que ellas investigaban la las, las hacían allá en la casa y nosotros vivíamos un poquito al estilo del siglo XIX en la Candelaria y, y eso fue interesante. Mi mamá nos hacía vivir de alguna manera sus procesos de investigación. Yo creo que por eso nos llevaba todo eso. Eso era todo lo que quería decir. Gracias, Juan Carlos. Y por último, vamos a dar la palabra a su hermanito chiquito, Augusto, que está aquí para que nos muestre su perspectiva desde Bucaramanga, de la hermana triunfante en Bogotá. A ver, eh, un poco fusilado, ¿no, Armando? Porque <laughs> no estoy programado, pero no. Quisiera destacar un par de cosas. Primero, eh, si uno ve la historia de la, de la vida de Ida, eh, realmente cuando ella aprendió a sobrevivir aquí en Bogotá, que fue entre el 70 y el 80, esa fue una etapa muy dura, muy dura porque era sostenibilidad económica y. Y, y emocional, porque antes estuvo ligada a, y tuvo el soporte de, de papá y mamá en alguna u otra forma y de su matrimonio. Pero cuando ya llega a esa etapa en Bogotá es muy dura y, y es sorprendente cómo en esa etapa despierta el interés de, de la historia y de estudiar y de, de formarse. Entonces, eso es algo muy destacable. Y dentro de eso, pues da la feliz coincidencia de encontrar a Julio Carrizosa, que, como ya lo oímos, eh, fue una persona que, en la que ellos, ellos encontraron la felicidad en la relación entre ellos. Y. Julio con una formación académica muy profunda, Julio con, con unos conocimientos muy desarrollados en unos campos y pues toda la producción de Julio literaria. Entonces, realmente fue un complemento enorme y eso hay que agradecerle mucho a Julio, porque yo estoy seguro que Aida, que nos debe estar oyendo, quisiera expresar ese agradecimiento. Por último, Armando, para, para rematar, pues esta, esta pequeña intervención, eh, me parece importante que dentro de la colección del libro total nos propongamos a que todas las obras de AIDA estén incluidas dentro de esa colección. eso es una sugerencia a, a los que están en historia allá en la región. Mil gracias y gracias a todos los que han participado y a todos los que están oyéndonos. Mil gracias y gracias al colomboamericano en especial. Gracias Augusto. Hemos completado la hora del conversatorio, así que le doy la palabra a Albita para que comience a dar la palabra a las personas que quieran participar. Albita, tu turno. Muchas gracias. A partir de este momento, quienes tengan algún aporte o inquietud, les ruego levantar la mano y se les dará la palabra. Voy a empezar dándole la palabra a Margie Forero. ¿Quién quiere compartirnos algunas de sus experiencias con Doña Aida? Margie. El micrófono, Margie. Margie, Margie. Levanta el micrófono, micrófono. por favor. Margie. Hola, Alba. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando, todos. Me encanta volver a ver a todos los hermanos de Aida. A Vique, que la vi cuando era chiquita porque lo mío es más bien anecdótico más que, digamos, didáctico, porque ya han dicho todo lo que se puede decir. Realmente Aida fue una mujer especialmente inteligente, bella, distinguida, encantadora, y fue mi compañera desde tercero primaria hasta... Hasta, que, escucho, hasta el final, y fue mi amiga durante toda la vida. Fue mi amiga, compartimos mucho juntas los primeros años de casadas, eh, el cuando ella viajó. Yo siempre iba a Bogotá, la visitaba, me invitaba, salíamos a conciertos. Eh, le conocí la casa de Tabio, que vivían con Julio, bellísima. Bueno, toda la vida y todo lo que ponderaba a Julio, porque fue un maravilloso compañero que se amaron profundamente. En cuarto de bachillerato, fundamos con Aida el Club de Lectura para, para que las más chiquitas pues, aprendieran a leer y cogieran amor por la lectura. Entre esas está Elena Arenas. También hicimos en ese año empezamos a escribir una novela de amor, porque pues yo tenía 14 años, la parte romántica, eso era importantísimo y no hacíamos sino leer poesías. La monja era la que nos eh, corregía toda la parte de sintaxis y todo, pero cuando llegamos al octavo capítulo, ahí de ahí yo consideramos que había que, que los protagonistas se besaron, se besaran y hasta ahí duró la novela, porque la monja la vetó. Eso era pues otra época. También con Aida trabajamos juntas. Eh, cuando ella fue directora de Pro Santander, ideó la creación de la Fundación Musical de Santander, cuyo objetivo principal era la fundación de una orquesta sinfónica. Entonces, eh, aquí mucha gente de aquí pues. Eh, Ayudamos y nos inscribimos y me nombraron a mí directora ejecutiva. Fueron 10 años de arduo trabajo y de muchísimo esfuerzo, pero la orquesta dio muchísimos conciertos y Aida era la asesora de la junta y venía a todas las juntas. La orquesta la absorbió finalmente, la UNAP. Eso fue una historia muy triste y muy dolorosa, que es otra historia. También Aida estando en ese cargo de Pro Santander. Creó las Jornadas Médicas de Santander, que fueron importantísimas para los médicos santanderianos, porque tanto los profesores como los que asistían, ya fueran médicos o estudiantes de medicina, eran santanderianos. Entonces, nos vinculó a organizar una empresa que teníamos para organización de eventos e hicimos esas jornadas en el socorro en San Gil y aquí en Bucaramanga. Fueron, como todo lo que ella emprendió, realmente un éxito. Pero lo mejor de Aida, que ya lo dijeron, pero que tengo que decirlo, era su sencillez. Pues a pesar de todos los éxitos, todos los honores, todos los títulos y, y, y los honores a nivel nacional e internacional, ella continuó siendo la misma Aida de nuestra niñez. Y yo todavía la extraño. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Por favor, pueden levantar la mano para darles la palabra. Clarita. Creo que Clarita Blanco Clarita. está levantando ¿Clarita? la mano. No veo. Clarita. Clarita, abre el micrófono. Ah, okay. ¿qué El micrófono, Clarita. Recuerdo con cariño el club de lectura, tanto con Aida como con Montserrat. ¿sí? Ellas nos, como que nos guiaron, no era nada difícil y, y esperamos el día y la hora por la tarde en que habíamos de leer con ellas y eso a mí me parecía una maravilla. Ahí empecé yo a tomarle como gustico a la lectura. Eso sí, <laughs> sí, sí, lo debo reconocer que se lo debemos a ella. Y yo no sé si se le olvidó a Margie, pero también Margie se inventó algo como de como una cosa de ser ciudadanas, de ser B ah, Claro ¿Vale? Pues cuando, cuando lo de Alberto Lleras para sí, hacer sí. promover el, ¿cómo es que se sí. llama? Que y el voto femenino y todas esas cosas. No, no, el, el, la cosa el plebiscito, de que el, ple, el plebiscito el plebiscito nosotros teníamos colegio el día de la marcha. Entonces sí. yo tenía bastante aceptación entre las chiquitas. Ajá. Fui salí al recreo con bandera de Colombia y la foto de Alberto Lleras que la teníamos entronizada en el salón. Sí. Y me siguieron, y fue tanto la. Pues el poder que hubo la marcha, porque era todo el colegio que la monja nos dio la tarde libre para que pudiéramos ir a la marcha. Sí. Esa era parte del colegio. No, eso me acuerdo yo, como si les hubiera. Claro. Porque para mí, esa parte también fue muy. Se grabó para mí siempre. Que claro. esos valores eran unos valores que no se transaban. Sí. Y me acuerdo, Clarita, que salimos en la primera página de vanguardia con con Hortensia y no me acuerdo quién otra persona mi papá pues era su, suscrito a vanguardia cuando me vio me dijo mija cómo se le ocurre por Dios eso fue pues terrible era terrible nosotros encabezando la marcha en el colegio desde el colegio sí. es no. que ahí era juiciosa ahí era juiciosa pero es que todo eso era hecho dentro de una seriedad, de una convicción, de un y de una humildad también porque no era como, como vamos a salir a lucirnos, no, era porque había la convicción de que uno debía tener eh, fe en su país, en las leyes y etcétera, etcétera. Sí, así es. Muchas gracias. ¿Alguien más? Carmen C. Gracias, Alvita. Pues me da, me da pena eh, tener que interrumpir y, y, pues, para decir que es sobradamente feliz oyendo todas estas intervenciones acerca de Aida. Desde chiquita a mí me parecía Aida absolutamente preciosa, lindísima. Era. Lindísima, vivíamos, eh, vivíamos en el mismo barrio, por supuesto, y como dice Clarita y Margie, me acuerdo muy bien eh, de chiquita en Primero Elemental, cómo era importante eh, recibir a, a Margie y a, y a Clarita Toro, también era el mismo, como el mismo grupo, Clarita Toro, eh, sí. en el club de lectura, cómo nos estimulaban de chiquitas a leer. Y por supuesto, mm, eh, recuerdo muy bien también en el colegio eh, las, las presentaciones que se hacían ah, de sí. fin de año y cómo también Margi, tengo muy, muy viva la imagen de Clarita Toro con, con, con Aida. Y, y, contigo, en el, en el, y sí éramos y en siempre el, protagonistas sí, para sí, de clase sí. porque era ensayo ¿no? Entonces... eh, sí, me acuerdo, tengo muy vivido ese recuerdo y por supuesto después Aida eh, el día del matrimonio de ella yo decía jamás se me, se me olvida los chiquitos del barrio sabíamos que Aida se casaba ese sábado y cómo nos corríamos a la, a la puerta de la casa de Aida para poderla ver salir vestida de novia absolutamente radiante ¿no? era bella, bella yo fui al matrimonio sí. con, el, con el vestido de novia lindísimo siempre siempre me acuerdo de, de ver a Aida eso. y por supuesto después todo, todo su elegancia y toda su distinción y, y varias veces visité el fondo cafetero y varias veces allá pues compartí con ella y, y todo lo que ustedes han dicho de, de, de lo, los éxitos de Aida y tengo algunos de los libros de ella y También. estoy muy contenta de poder, me trae muchos recuerdos el nombre de Aida a, a mi corazón y a mi familia porque allá en, en mi casa la... La apreciamos y la queríamos muchísimo. y Creo que fue una persona muy importante dentro del Colegio de las Franciscanas también. Y nombraron a una persona, a una mujer que Armando le costa, que yo siempre he querido reivindicar de alguna manera, que es Olga Barreto. Ah, Olga sí. Barreto, que también era con ustedes y esa es mm. una líder importantísima que tuvo Colombia y que desafortunadamente... Ha quedado oculta y, y, y tristemente yo siempre he dicho en el Colegio de las Franciscanas que, que Olga Barreto merece un reconocimiento muy destacado en, en Santander, en Bucaramanga. Eso era. Estoy muy feliz de haber oído Muchas gracias Clarita Muchas gracias, Carmen C. Y preguntale en, en Aguas Blancas, en Cali: ¿quién fue la organizadora? Y el traerles mejor vida y mejor, eh, digamos, higiene y mejor vida diaria a esa comunidad. Ellos dicen enseguida que la hermana... Alba eh, María, Alba Estela, Alba, Alba Estela. Que, sal, que se... Yo, yo bueno, salí mucho con Olga, después, ¿no? es nuestra compañera y la queríamos mucho hasta que se metió de monja a los... Cuando estábamos en cuarto de bachillerato. sí. Termino. yo creo pero que Así como bien, ¿eh? se metió, salió, porque dijo que en la vida de ella no era de convento, sino de servir a los demás. Sí, así es. Bueno, muchas ahí, gracias. Pero sigamos a, hablando a, a de Aida. Aida Buenas gracias. A ver, sí, de Aida. Profesor Martínez, yo sí quiero hacerle una pregunta. Quisiera que me hablara un poco de la obra publicada de Doña Aida. ¿Cuál considera usted tal vez que fue su, el mejor de sus trabajos? Pues, digamos, ella tiene eh, artículos muy, muy importantes, muy, muy importantes, pero de sus 12 obras, pues, en primer lugar, Estravíos, que ha tenido dos ediciones, porque ella se encontró el expediente en el AGN del, del juicio, del, del pleito, y Micaela con su marido. Es un, es un Valenzuela de Girón, y, y, y la triste suerte que tuvo ella. De modo que ese libro por algo le dieron el premio nacional de historia y ya tiene dos ediciones. Ahora, el de la guerra de los mil días, que es un testimonio, pues también. Eh, eh, y yo creo que el de, el de mesa y cocina en el siglo XIX es también un libro muy interesante. Ahora, la, la, la edición que ya hizo de tipos si y costumbres de una granada con Malcolm y Fray Sánchez, que es el, el libro de Singlet y Viajero, es muy interesante. Y el de la prisión del vestido de planeta me gusta mucho porque plantea un tema que nadie había trabajado, o sea, el vestido femenino. Entonces ella a, además se ocupó de un tema que en ese momento nadie tocaba, sí. que es el tema de la prostitución femenina, que eh, fue un tema totalmente novedoso. Eh, ella, digamos, eh, era, era, era muy interesante porque sin haber tenido formación de historiadora, ella tenía mucha sensibilidad por las fuentes. Entonces, eh, ella, por ejemplo, eh, Corrió al Archivo Nacional cuando estaba todavía en el cuarto piso de la Biblioteca Nacional porque había un expediente de compra de paño azul para la Guardia Colombiana. Y ella disfrutaba encontrar esa tela azul, que era la muestra que había presentado el vendedor para el ejército. Eso para ella era una delicia, encontrar esa tela de muestra para la fabricación de uniformes. Entonces yo creo que todos los libros de ella... Eh, son muy interesantes y han sido muy valoradas porque son temas que nadie había mostrado. El libro que hizo con Rocío de Vida y Obre, José Pacevedo también fue una novedad eh, y se atrevió a hacer una historia de Colombia para Dombis, que ese fue un atrevimiento. <laughs> el, el final, yo creo ah, que. Falta, que fue, falta agregar la novela, la novela no se ha publicado nunca. Ah, esa no lo, esa no lo sabía, eso. Sí, la novela está colgada en la red para algunos y nunca se ha, se ha publicado y yo creo que hay que publicarla. ¿Y cómo, cómo se llama la novela, Julio? No, no le puso nombre, no le puso título. Ya, pero eso hay que publicarlo, por supuesto. Tenemos que hacer una, un grupo para publicar esa novela. Lo que se llama sogey. Ah, ya, muy bien. Por ahora la como sogey, pero hay que publicarla, Julio. Sí. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Carlos. Gracias. Sí, es que quiero hacer una observación sobre extravíos. Ocurre que los personajes de extravíos, pues es Micaela Mutis, que es una antepasada de mi mamá, y el señor Valenzuela, que es un antepasado de mi papá. Sí, eh, ese es Miguel Valenzuela. Miguel, Miguel Valenzuela. Correcto. Como Miguel Valenzuela, pues no sale muy bien librado. Eh, ocurre que mi mamá antes de la publicación de la novela nos pidió a los hijos permiso. Nos dijo, bueno, miren, estoy haciendo esto, estoy investigando esto, este señor, ese es pariente de tu papá, pues yo quiero eh, que ustedes me autoricen para que hablemos de esto, de esto, y bueno, eso habla un poquito de la delicadeza y de la rigurosidad histórica de mi mamá. Eso quería hacer esa observación. Y quería también reconocer a otras personas que están acá, que son eh, los primos de mi mamá, los Carreño d'Arduín, que fueron también personas que acompañaron mucho a mi mamá en la época del 70 al 80, muy especialmente ellos y, y su papá, Temis Carreño, una persona también maravillosa, un hermano de mi mamá, que bueno, pues hay que hacer un reconocimiento porque fueron los grandes digamos acompañantes en esa época también dura de mi mamá que hablaba a gusto quiero hacer una, una pequeña a lo que dijo Juan Carlos cuando publicó extravíos algunas descendientes de, de Micaela de Micaela Micaela no, Micaela de, Mutis. De, de, Miguel, de ¿sí? mi, 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 Miguel Valenzuela. De Miguel Mantilla. Valenzuela o de Micaela Mutis. No volvieron a saludar a Aida porque estaba eh, quitándoles el honor, entre comillas. Eso, eso me lo contó a mí. Y, era, y fue verdad. Es que es increíble. Esto. Las Mutis Valdiviesos. Bueno, gracias, ¿alguien más? ¿Desea hacernos algún aporte? No, esa, mire, esa casa, es que esa casa, por donde la miren, es una casa de tanta cultura. Cuando nombraron a Temis, es que Temis también era una persona muy culta. Por donde lo quisiera. Le dio por la parte de, de publicar libros y todo eso, pero siempre fue una persona muy culta. Sí. Es que eso se nota. Y eso la marcó a ella de todas maneras. Y las formas eran las formas también de su mamá. Es que la mamá de, de Aida era una señorona. Sí, Inés. Sí. Muchas gracias, Clarita. Cristian, ¿tiene la palabra? Levanta el micrófono, por favor. Gracias. <laughs> Varias intervenciones me hacen pensar en una característica que es muy importante en, en mi mamá como historiadora: y es que la historia en ella, como es parte de sí misma, está encarnada, es parte de su familia. Mi mamá se investigó, se investigó, investigó su familia, in, in, investigó su región, investigó su Santander, querido desde siempre. Eh, entonces, era, era una, una vivencia de la historia muy directa, muy encarnada, muy completa, muy orgánica, si se quiere decir. Eh, mi mamá no investigó. Creo yo, temas que le resultaran ajenos. No, ella siempre se investigó a sí misma, a su familia, a sus antepasados, a su región. Y, y por eso es que le dio ese carácter tan íntimo, tan personal, eh, tan, tan comprometido a, a, a su investigación. Tal vez, eh, tal vez esa fue su, su clave, su llave, su, su poder. Eh, haberlo, haber caído en cuenta durante este conversatorio, pues eh, se los agradezco mucho. Gracias. Laura, levanta uh, el micrófono, por favor. Hola, ¿me oyen? Sí, señora. Eh, bueno, yo quería decir que, pues, todos han hablado de mi abuela como una mamá, como una esposa como una hermana como una amiga y la única que medio mencionó eh, pues su papel como abuela fue mi tía Vicky y, y pues ella fue en sus últimos años, años eso una abuela una abuela muy presente y muy especial para todos sus nietos eh, que nos enseñó pues a mí me enseñó todo lo que soy y pues fue muy querida por todos nosotros y solo quería como darle importancia a ese rol que tuvo en los últimos años de su vida. Gracias. ¿Alguien más? Franz? Hoy no lo escuchamos. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Gracias, gracias Albita, por mencionarme. Yo solamente agradecer las intervenciones de todos los que rodaron a nuestro gran personaje y pariente ancestral, Aida. Eh, todos la hicieron, la elogian, la admiran, la he leído, mi mamá la admiraba. Muchas gracias, Albita. Muchas gracias, Franz. ¿Alguien más? Bueno, bueno, creo que, creo que hay una... Es que quisiera hacer un reconocimiento de dos personas que, que la unión de esas dos personas como tan diferentes eh, hacen esa construcción que fue Aida Martínez, que fueron sus papás, ¿no? Por un lado, Sabino Martínez, una persona muy trabajadora, muy responsable, muy serio, muy callado, un lector maravilloso. Eh, muy disciplinado y por el otro lado mi abuela Inesita, una persona pues muy inteligente, muy capaz, con un sentido social increíble y con y que bueno, de, de esa de esa combinación de ese par de personajes tan maravillosos pues es el resultado de mi mamá yo creo que mi mamá es esa justa proporción entre esos esos dos personajes maravillosos es un recuerdo para ellos. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos más aportes o inquietudes, vamos a dar por terminado este encuentro y quedan totalmente todos cordialmente invitados para el próximo conversatorio y nuestro personaje Beatriz González Aranda. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Alvita. Gracias, gracias. gracias, Armando. Gracias, Elena Armando, todos. Adiós, adiós. Gracias gracias. Gracias, a todos. muchas gracias a todos. Gracias. Ten muy bien, gracias. Feliz fin de semana. Gracias.